Muy buenas mediodías, queridos amigos, querida familia, un día más. Aquí estamos, martes, al turrón. Pero ya veis que los días que me pilléis sentado es que viene mi hermana Eva y ella va a hacer una sopita de helado de banana y yo unos montaditos de zucchini. O sea que hoy tenemos el menú garantizado. Dulcecito, la Eva la dulce, se marca su sopita de helado de banana y yo seguido lo que os he dicho. El montadito de zucchini. Vais a ver que dos platos más ricos y más interesantes y muy fáciles de hacer. Estaba pensando yo que cómo se hace un postre en 6 minutos, 7. Pues muy fácil, teniendo cosas adelantadas y medio preparadas. Aquí tengo los ingredientes para hacer un helado casero. Vamos a empezar ahora mismo con estas yemas de huevo, estas yemitas y este azúcar. Voy a montar así, ahí, pam, 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 un poco de azúcar. Voy a montar con esta máquina las yemas. Luego le añadiré a estas yemas, para darle untuosidad y gracia y cremosidad, esta crema de leche que la tengo aquí batida. Y aquí tengo un puré de bananas, porque esta vez el helado va a ser de bananas. Ya veis, la yema, en cuanto se bate, también monta. No monta tanto como la clara, pero blanquea y también sube. Esto hay que batirlo hasta que el azúcar en grano que le he añadido se haya disuelto. O sea, hay que darle bien. Un buen rato. Se nota enseguida cuando blanquea. Voy a ir haciendo así un poquito de sitio. Tenemos ya esto. Perfecto. Solo nos queda mezclar. Voy a ir, aparto esto, desenchufo, guardo la máquina y voy a ir con la mezcla siguiente. A esto le voy a añadir el puré de bananas. Así, dentro le voy a añadir la crema de leche bien batida con un poco de azúcar también. Así, apartamos. Vamos a tener todo recogido. ¿Y por qué decía lo de ir adelantando ingredientes y tener todo preparado? Pues mirad, aquí tengo unas bolas de melón. Las he sacado con un sacabolas. ¿Que no tenéis sacabolas? Pues no pasa nada. Con una cuchara se va sacando. Y aquí el resto del melón sin pepitas, porque voy a hacer una sopa de melón. Porque no solo la sopa nos vale como un ingrediente caliente o de primero, pues no, también nos vale como un postre, una sopa de melón exquisita, con un helado de bananas, buenísimo. Ponemos aquí así el helado, y el helado, ¿dónde tiene que ir para que se nos quede con un poco de cuerpo? Pues al freezer, vamos allá, vamos al freezer, lo ponemos dentro, a ver, abrimos bien la puerta, dentro. Que se enfríe bien. Mientras esto se me va enfriando, ¿qué voy a hacer? Pues voy a seguir preparando lo otro. Enchufo la otra maquinita, una batidora. Pero antes voy a echar a estas bolas de melón. Voy a ponerles un poco de azúcar en grano, así para que los juguitos vayan soltando. Y le voy a poner también un chorrito de licor. Ahí, chorrito. Porque estoy pensando que esta sopa no va a ser para niños, que si llega a ser para niños, pues no le pongo el licor. Y aquí voy a hacer el puré. A ver, vamos allá. Ya sabéis que el melón es una fruta que tiene muchísima agua. Entonces, no nos va a hacer falta añadirle nada de agua para que suelte el líquido que tiene. Tiene mucha. Ponemos así y ya tenemos la sopa hecha. A esta sopa también podríamos añadirle otro chorrito de licor. Eso a gustos del consumidor. Voy a esperar a que el helado se me enfríe, esto se macere bien, la sopita la voy a enfriar bien, bien en el frigorífico, en la heladera, y luego terminamos el postre. Aquí estoy yo. Con todo preparado, vamos al freezer, a la heladera, vamos a sacar todo, que yo creo que está todo a punto.
La sopa fría. A ver, el helado, pues no estará muy frío, pero yo creo que estará como para darle ya forma. A ver, vamos allá. Qué mal nos arreglamos con una mano solo. Uy. Tengo esto aquí porque quiero colar. Quiero colar la sopa. Para que se me quede sopa, sopa, sopa. Sí, señor. Así es como quiero yo las cosas. Así. Venga. Colamos esto bien. Y vamos ya con la presentación. Vamos allá. Venga, suficiente. Que como se suele decir, para muestra nos vale un botón. Dejamos esto aquí. Y mirar qué cosa más bonita tengo yo para presentar. Un plato de cristal a colorines. A ver, oye, el helado cómo está. Está en su punto. En su punto. Ponemos aquí el heladito. Venga, un poco más. Sí, señor. Un poquito más. Que a mí me gusta mucho el helado. Vamos a poner las bolas de melón como acompañamiento. Con el licorcito, todo. Buenísimo. Así. Y aquí nos falta lo que es la sopa. Pues con un cazo. Vamos allá. Venga. Sopita. A la rica sopita. Yo me acuerdo, a mi abuela le encantaban las sopas cuando estaba enferma. Yo creo que no sabía que también había sopas frías en verano para refrescarnos y en invierno para endulzarnos. Vamos allá a la mesa con cuidado, mucho equilibrio. Ta, 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 ta. Vamos, oye, que os aproveche. Postre fácil, muy fácil. Vamos, lo mismo que se puede hacer con melón, se puede hacer con ananás. Hacer la prueba. Thank you.